Hola amigos de YouTube, gracias por acompañarme, soy Rosa Gralda y bueno, les quiero mostrar que compré hace ya tiempo una blusa que me va muy grande. Es una blusa que me equivoqué de talla, no vi la talla que era, me equivoqué de paquete y al final me traje una talla XL y bueno, la verdad no me queda, me va muy grande, entonces no la pude regresar y lo que quiero hacer ahora es aprovecharla y hacer un vestido para mi niña pequeña. Les quiero mostrar cómo se hace y espero que les guste. Si les sirve la idea, pues nada, que también lo hagan ustedes. Vamos a ver el tutorial. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es girar la blusa por el lado del revés, para de esta manera hacer las marcas necesarias. Con la ayuda de una prenda de la niña, vamos a tomar las medidas. Utiliza un rotulador especial para tela para que cuando lo laves se vaya, se borre sin ningún problema. Mide lo largo de la sisa y haz una pequeña marca. Mide también la altura del hombro, así como puedes ver de un lado y del otro. Marca la sisa llegando hasta la altura que teníamos del hombro. Para que los dos costados nos queden iguales, dobla la camiseta y corta. Con la manga vamos a cortar tiras de aproximadamente 3 centímetros para hacer el biez. Corta tantas tiras como te salgan de lo ancho de la manga. Ahora vamos a cerrar los laterales. Bien puede ser a máquina o a mano en caso de que no cuentes con ella. Con las tiras que cortamos, vamos a usarlas de 10. Ponlas alrededor de la sisa y sujétalas con alfileres para que no se te mueva a la hora de coser. Doblamos hacia adentro la orilla del biez y la sujetaremos con alfileres, como te digo, para que nos resulte más fácil coser. Te recomiendo que esa costura la hagas por el frente de la prenda para que cuides por dónde va la línea. La parte del pecho y de la espalda lo vamos a fruncir un poco con un pequeño pespunte. El pecho de mi niña mide 19 centímetros y de esta manera yo trato de ajustarlo. Una vez que tiene los 19 centímetros, asegúralos con un nudo para que no se te muevan. Reparte los pliegues en todo lo ancho y ahora sí, sujeta el biez con alfileres para poder coser. Listo, ya tenemos la parte de delante y la de detrás. Ahora toca poner lo que serán los tirantes. Para los tirantes yo hice una trenza con trapillo. Uní las puntas con una pequeña costura para que no se me desbarate. Con un poco más de trapillo vamos a cubrir la unión de la trenza. Asegura la punta con unas pequeñas puntadas.
Para unirlo a nuestra prenda, asegúralo con alfileres y cose a mano. Para que la trenza no se te deforme con el uso, con las lavadas, no se te vaya doblando, asegúrate de unirla a la blusa cosiéndola por la parte superior e inferior. Y ya tenemos nuestro vestido listo. Queda muy bonito, como lo puedes ver. Tú lo puedes dejar un poco más largo si quieres que el escote sea más pronunciado. Yo lo he dejado un poquito más pegadito al cuello, pero esto ya es cuestión de gustos y de medidas. Ahora te muestro unas fotografías para que veas cómo queda puesto. Y aquí pueden ver cómo es que queda la blusa ya reciclada. Pues nada, Nuria y yo esperemos que les guste la idea y si la hacen, nos encantaría ver sus fotografías. Un saludo a todas y hasta la próxima.